La misión EOWIS de la NASA detectó 8 objetos en el último año que se clasifican como asteroides con alta peligrosidad en función de su tamaño y de cómo sus órbitas se acercan a la Tierra. La Administración de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, informó que la nave espacial EOWIS caracterizó hasta ahora un total de 439 objetos cercanos a la Tierra, llamados NEOs, desde que la misión se reinició en el 2013. De estos, 72 eran nuevos descubrimientos. Los NEOs son cometas y asteroides que se desplazan por la atracción gravitatoria de los planetas gigantes del sistema solar hacia órbitas que les permiten entrar en la vecindad de la Tierra. Con la publicación de su segundo informe, la nave espacial de la NASA completó otra señal en su misión por descubrir, seguir y caracterizar los asteroides y cometas que se acercan a la Tierra. Desde el inicio de su análisis en diciembre del 2013, NEOWIS midió más de 19.000 asteroides y cometas en longitudes de órbita infrarroja, más de 5.1 millones de imágenes de infrarrojos del cielo se recogieron en el último año. Mediante el estudio de la distribución de materia más luminoso y de color más oscuro, los datos de NEOWIS nos dan una mejor compensación de los orígenes de los NEOs, procedentes de cualquiera de las diferentes partes del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter o de las poblaciones de cometas más helados, dijo el investigador principal adjunto de la misión en JPL, Pasadena, California, James Bauer. Llamada en un inicio WISS, la nave espacial se lanzó en diciembre del 2009 y fue puesta en hibernación en el 2011, después de completar su misión principal. En diciembre del 2013 se reactivó y se renombró como NEOWIS y se le asignó una nueva misión a ayudar a la NASA a identificar la población de objetos peligrosos cercanos a la Tierra. Soy Carlos Acevedo y te invito a que te suscribas, comentes y compartas el video. Que tengas una excelente noche y que descanses, si es que puedes.